en los confines de la naturaleza, donde la vida sigue su curso sin interferencia humana, dos jóvenes aventureros se embarcan en una jornada única, una experiencia que marcará sus vidas para siempre. Juan Esteban y Jerónimo son pescadores intrépidos, ansiosos por explorar los secretos del río que yace ante ellos. Armados con sus varas de pescar y cebo de frutas, se preparan para adentrarse en la naturaleza salvaje que los rodea. El río, majestuoso y sereno, se extiende ante ellos, invitándolos a descubrir sus misterios ocultos. Con cada lance de sus cañas, los niños se sumergen más en la experiencia, esperando ansiosamente la emoción de una captura. La jornada avanza, y con cada captura, la conexión de los niños con la naturaleza se profundiza. Pero su aventura apenas comienza, ya que el río guarda desafíos adicionales para estos valientes exploradores. A medida que el sol se desliza hacia el horizonte, Juan Esteban y Jerónimo perseveran, enfrentando los obstáculos del terreno con determinación. Hola, mi nombre es Juan Esteban García. Yo soy por acá en el río Concepción, Antioquia. Por acá pago propiedad. He sacado 3 tabletas, se me han soltado 2 y he dejado ir una. Me ha ido muy bien, me ha alisado, me he mojado. Yo estoy aquí con mi primo mío pescando y mi compañero Juan. Y la carnada ha sido aguacate. Muéstrame la vara, ¿qué vara tenés? ¿Estás contento con la vara? Sí, señor. ¿Y también tienes una para rapalear? Sí, señor, pero acá tengo la rapala, la del bosque. Sí. Y la vara de la rapala. Su espíritu aventurero los impulsa a seguir adelante, superando cada desafío con valentía. Al finalizar la tarde, los niños regresan triunfantes, con una impresionante pesca de sabaletas en sus manos. Pero más que simples trofeos, llevan consigo el recuerdo imborrable de una jornada llena de emoción y descubrimiento en la naturaleza. Estamos con Jerónimo, un aventurero, un pescador más, con muy poca edad, un niño de 12 años, con ganas de aprender a pescar mucho la sabaleta. Es una de las muchas salidas que vamos a hacer. Felicitar a Jerónimo por lo berraco y lo guapo que es para caminar por los ríos. No le da miedo, pero pone mucho cuidado. Un tremendo pescador. Y esta es la historia de Jerónimo, el niño pescador. Esto es Tiempo de Pesca Colombia. Quédese con nosotros y esta aventura con Jerónimo. Para Juan Esteban y Jerónimo, esta aventura en el río no solo fue una experiencia de pesca, sino una lección de vida sobre el valor de la exploración, la perseverancia y el respeto por el entorno natural que los rodea. Y así, mientras el río continúa su curso eterno, estos dos jóvenes aventureros llevan consigo los recuerdos de un día inolvidable en su viaje por la vida.